Muy bien, continuamos en AgriTotal TV. Estamos con Hernán Bagliero, el expresidente de ACTA, la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria. Hernán, ¿qué balance hacen de este año? ¿Cómo vienen todo lo que tiene que ver con los proyectos que están llevando a cabo? Bueno, ha sido un año particular para nosotros como sector, como industria, porque empezamos el año con un escenario y hoy lo estamos terminando con otro, obviamente con la caída de precios de los commodities, la soja, trigo, maíz, los desafíos que se vienen por delante. Entonces nos ha cambiado el escenario y eso habla otra vez que como sector tenemos que adaptarnos rápidamente, reaccionar, seguir con las cosas que van a hacer nuestro negocio sustentable, pero también tácticamente ver cómo soportamos esta situación que estamos viviendo. Para el año que viene, ¿qué desafíos tienen por delante? Este tema de la ley de semillas, ¿cómo están viviendo todo esto? Bueno, es un año particular también porque va a ser un año de elecciones. Entonces, generalmente no son años donde muchas leyes vayan al Congreso, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en la ley de fitosanitarios, la ley de semilla, la ley de envases, en todo ese tipo de cosas que tenemos que trabajar para poder llevar al sector al siguiente nivel. El 90% de las tecnologías necesitamos que sean reembolsadas de alguna manera para poder crecer como sector y seguir trayendo innovación a la Argentina, y para eso necesitamos un marco legal que nos ampare, así que vamos a seguir trabajando sin importar que sea un año electoral o de cambios, vamos a seguir, ese es como foco principal para nosotros. ¿Crees que la Comisión de Agricultura, más allá de que generalmente en los años electorales no hay definiciones muy grandes, quizás no todos renuevan, entonces se va a poder seguir trabajando en 2016 y para adelante? A eso estamos apostando a la continuidad de un montón de actores que hoy están, que sería lo lógico en los países, no que cada 4 años cambie todo y empezar de cero, sino que haya cierto nivel de continuidad. Entonces estamos apostando a eso. Hoy tenemos ejemplos, como por ejemplo con el Ministerio, estamos haciendo algunas pautas de manejo de zonas buffer, de aplicaciones, y lo estamos haciendo en conjunto público-privado, estamos haciendo demostraciones, y eso nos trae muy buenos resultados. Entonces estamos mostrando una pequeña semilla, cuál es el camino que tenemos que seguir. Acá no es privado o público, sino que es público y privado y entidades, y seguir sumando. En cuanto a lo que, bueno, vos estabas hablando de zonas buffer, de aplicaciones, temas bastante sensibles, hoy el sector particularmente está medio en la mira de la sociedad y también muchos grupos, tanto políticos como ambientalistas. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar hacia estos grupos que quizás a veces son más ideológicos que técnicos? Lo primero que tenemos decidido como sector es que tenemos que hablar y tenemos que aparecer. A mí me gusta decir una frase que no es que la gente, el vecino, la persona que vive en el pueblo está desinformada, muy probablemente está mal informada. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que hacerle demostraciones, tenemos que hablar en las escuelas, tenemos que estar cerca. Esto no se va a resolver por generación espontánea. Nuestro rol, teniendo la información, es llevar tranquilidad a cada uno de los usuarios. Siempre doy el mismo ejemplo. A veces piensan que uno, como trabaja en el sector, en una empresa, en una asociación, tiene información que no divulga. Y lo que siempre comento es, en mi casa se come exactamente la misma verdura y la misma fruta que comen todas las casas en Argentina. Y eso es lo que le doy a mis hijos, que es lo que más amo. Creo que mayor ejemplo, mayor tranquilidad que eso no puedo dar, no podemos dar como industria, porque es lo que hacemos todos. Pero eso lo tenemos que contar y lo tenemos que llevar a la gente. No podemos esperar que la gente se informe solamente por lo que recibe, por lo que lee, o como vos bien decías, por algunos grupos que están más basados en ideología. A esos grupos que tienen ideología también tenemos que hablarle, también tenemos que acercarnos. Hay que incluir. Muy bien. Bueno, Hernán, la verdad te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, por el tiempo y por acercarse hasta acá.